Evidentemente, vuelta, hemos sufrido otra desgracia ahora en la tarde, pero que por suerte no ha sido ya con viento, ¿no? Sin embargo, pero el granizo de nuevo, un granizo de buen tamaño que vuelve a afectar a algunas comunidades. No tenemos el reporte en general de todas las comunidades, pero por lo menos ya ahorita de todo el pueblo San Lorenzo y dos Tarija Canchas, Tarija Cancha Sur, Tarija Cancha Norte, parte del Mollar, que ya se han consolidado vuelta en la torrencial lluvia que ha caído el granizo y bueno, a afectar a esas comunidades, ¿no? ¿Se estaría realizando por el momento inspección por parte de algunas autoridades? Sí, evidentemente, ¿no? De nuevo, la alcaldía va a hacer la evaluación correspondiente a esas comunidades ya mencionadas y ojalá que no haya llegado a otras comunidades más, porque tenemos el reporte de esas comunidades nomás por el momento. Ojalá hasta más tarde no podamos tener más comunidades que hayan sido afectadas. Y bueno, va a hacer de nuevo la evaluación y a seguir el curso correspondiente que se llegue a hacer, ¿no? ¿Esta segunda granizada afectaría el tema económico en tanto la canasta familiar de lo que sería la ciudad también? A mi parecer, pareciera que estas calores van a traer varios percances a nivel departamental, no por el hecho de que días antes también ha caído otra por Yesera y por lo tanto, hoy también creo que tengo entendido ha caído algo por San Andrés y por lo tanto, ojalá no tengamos ese percance que vayamos a estar sufriendo el incremento ya de la papa nomás. Por ejemplo, ya en noviembre ya sacamos la papa nueva, ¿no? Y por lo tanto, eso también ha afectado en San Lorenzo. Y ojalá Dios no quiera que siga cayendo esto, porque al final esto va a encarecer los productos de la canasta alimentaria y eso viene a afectar a todo el pueblo del departamento de Tarija, ¿no?